This was Illinois' deadliest day since the pandemic began. It is my solemn responsibility to report that we lost 125 Illinoisans to this virus over the last 24 hours. While these numbers are disheartening, I don't want people to despair. Instead, I want them to renew our collective resolve to do what is needed to end the pandemic. The state needs licensed healthcare workers to sign up at IllinoisHealth.net to fight COVID-19. What the hell? We don't have doctors in Chicago? What are you talking? ¿De qué tú estás hablando? No entiendo. No. Estoy que tengo un miedo que me está acabando. I'm terrified. I cannot go outside. I cannot see anyone. I'm terrified that I'm going to get this viral. I mean, Isabel, everybody's terrified. Like, todo el mundo está asustado. No. Tú no entiendes. Mira tú cómo te ves. Tú no estás cubierta. La pandemia está acabando con el mundo. Y yo estoy aquí con mucho miedo. No puedo salir. No puedo ir a la escuela. No puedo correr en el lago. No puedo hacer nada en Chicago. Todo está cerrado. Ya sé, loca, te entiendo. A mí me está pasando lo mismo. Te está pasando lo mismo, pero si tú no estás cubierta como yo, mírame. Pero, mi Isabel, por lo menos tienes salud. Sí, tengo salud, pero no puedo salir a ningún lado. Y mira, yo estoy toda cubierta, tengo miedo. Hasta vivo cubierta en la casa adentro. Extraño la casa, no puedo ir a Puerto Rico. Extraño casa, extraño la escuela, extraño a mis amistades, extraño todo. Y esto me está volviendo loca, ¿no entiendes? Bueno, ¿tú sabes qué, Rosa? Yo te dejo porque esto, yo no sé. Gracias, qué gusto verte. Me voy porque estoy esperando el gobernador Cuomo, que va a salir en unos momentos, que es la única persona, es un líder aquí en el país y me hace sentir bien y me siento calmada cuando lo escucho. Nos vemos. Cuídate mucho.
We've established that. It's up to this governor, it's up to this governor, it's up to this governor. But then you're not going to fund the state government?